Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La mesa redonda continúa hoy adentrándose en las políticas, las interioridades, las proyecciones de la educación general cubana para el próximo curso escolar, los retos y las proyecciones de este ministerio y de su sistema en todo el país. Y hoy estaremos pues hablando sobre las inversiones, la base material de estudio y de vida de la educación cubana para el próximo curso escolar, la preparación y superación del personal docente en activo, y estaremos mirando los preparativos de la capital del país para el próximo curso escolar. Por ello me estarán acompañando hoy en nuestro panel la compañera Janet Hernández Pérez, directora provincial de Educación en La Habana, la doctora Eva Escalona Serrano, directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación, y el doctor Rolando Ruiz Peraza, director de Logística del Ministerio de Educación. Invitados en el estudio comparten hoy con nosotros la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez Cobiella, que nos acompaña. Ayer estuvo en el panel, hoy está como invitada aquí con nosotros en el estudio, también los viceministros del ministerio, que están todos en pleno acá con nosotros, otros directores del Ministerio de Educación, los representantes de las organizaciones políticas y de masas del Ministerio de Educación, y representantes también del sindicato Los Pioneros, la FEN y la FEO y la Juventud en el país. A ellos le damos la bienvenida en el estudio, a usted lo invitamos a que nos acompañe durante los próximos 55 minutos para seguir hablando de la educación cubana. Para informar. Para que la economía crezca, necesitamos invertir más. Para analizar aciertos y deficiencias. Es penoso, yo diría, porque a la administración tributaria ni al país le interesa que tengamos que aplicar régimen sancionadores. Para que su opinión se escuche. Pedri Montano también señaló en Cuba Debate: las unidades empresariales de base tendrán facultades para aprobar sus planes de la economía y el presupuesto y decidir pago de salario a sus trabajadores por los resultados. Para responder a sus preguntas. Quiero preguntar si esta normativa se aplica en las empresas mixtas. Se actualiza y enriquece el alcance de esta figura empresarial. Mesas redondas de temas nacionales. Bueno, antes de entrar en el tema de la educación o seguir hablando sobre la educación cubana, les propongo, como todos los días, comenzar con nuestra noticia de esta jornada. Hoy la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha sido acusada o ha sido encausada en un proceso por corrupción, y así lo están reflejando las televisoras internacionales. Christine Lagarde considera que su imputación es totalmente infundada, por eso la va a recurrir. Lleva 3 años en el punto de mira de la justicia, pero ella siempre ha dicho que tiene la conciencia tranquila. Por eso, y como dice su abogado, no piensa dimitir al frente del Fondo Monetario Internacional. Lagarde ha sido imputada por negligencia en el caso Tapí. La indemnización de más de 400 millones de euros que este empresario, amigo de Nicolas Sarkozy, recibió del Estado francés tras las irregularidades en la venta de su imperio deportivo, Adidas. Lagarde, entonces ministra de Economía, decidió que un arbitraje privado fijara la indemnización. La imputación puede costarle muy cara a una de las mujeres más poderosas del mundo. Como dicen algunos analistas, más de uno la veía como candidata del centro derecha a la presidencia de Francia en 2017, una posibilidad que hoy se ve más lejana y que recuerda a lo que le sucedió a su antecesor en el cargo, el también francés Strauss-Kahn. Una acusación de abuso sexual truncó su carrera política, que podría haberle llevado al Elíseo. Bueno, poco que agregar a esta amplia información de televisión española, y sin duda el Fondo Monetario Internacional otra vez en medio de escándalos, antes con su director gerente francés también, ahora nuevamente con Christine Lagarde. Noticia del día que tendrá seguro Saga en las próximas horas, y usted tendrá información a través de nuestros medios. Vamos entonces a continuar hablando de la educación cubana, de la capital del país y de toda la nación, especialmente de la preparación del personal docente y de la logística que tendrá todo el sistema en el próximo curso escolar.
Al llegar al preuniversitario Presidente Allende de la capital cubana, Fabiana nos contó que cursará el 12 grado en la Universidad de La Habana. Fue ella uno de los 30 estudiantes que clasificó en la asignatura de química. Gracias a todos los profesores yo pude cursar, aprobar esa prueba, porque me ayudaron mucho en los estudios, en las clases. Ello se debe en buena medida a la correcta aplicación de las estrategias educativas en la enseñanza preuniversitaria, que en septiembre próximo asumirá nuevas adecuaciones. Que no solamente potenciar lo académico, tenemos que potenciar también el aspecto formativo, educativo, y es incorporando a todos estos factores, y que nuestros jóvenes sientan la necesidad de venir a la escuela a aprender los diferentes contenidos, pero que vean, encuentren en la escuela espacios para actividades útiles, actividades que le permitan, por ejemplo, la formación vocacional. Las nuevas adecuaciones conciben la escuela más cercana a la comunidad, incluye cambios en el colectivo pedagógico y en la organización escolar. Que si bien no difiere en un alto por ciento de lo que veníamos haciendo hasta este minuto, si bien hay adecuaciones que tenemos que enfrentar, y lo primero es que tiene que haber un cambio de concepción de los que dirigen y de los profesores que van a ser los principales en la ejecución de todo lo que pretendemos hacer en nuestro centro. En el preuniversitario Presidente Allende conocimos también que los cambios favorecerán espacios de preparación metodológica con énfasis en las asignaturas de historia y cultura política. Esta posibilidad de dosificaciones novedosas, integradoras, la actividad cognitiva de nuestros estudiantes, la independencia cognitiva, el trabajo independiente, la investigación científica. A partir de estas adecuaciones vamos a ganar en una mayor preparación de los docentes, una mayor calidad en los estudiantes, ya que vamos a tener, que ellos van a tener un mayor tiempo para poder prepararse. Aquí está lista una veintena de aulas que incluyen laboratorios de biología y química con la tecnología necesaria para desarrollar ejercicios prácticos. Cuando el próximo curso llegue a su término, estudiantes como Fabiana recordarán por siempre la preparación que recibieron en la enseñanza preuniversitaria. Pero siempre me voy a sentir parte de esta escuela. Cuando faltan apenas 5 días para que inicie el curso escolar 2014-2015, el preuniversitario Presidente Allende de la capital ya está listo para recibir a más de 1000 estudiantes cuya cobertura docente está garantizada. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, el preuniversitario Presidente Allende es uno de los centros de la amplia red escolar que tiene la capital. Aquí está con nosotros la directora de educación de La Habana, la compañera Janet Hernández. Y me gustaría, Janet, pues acercarnos precisamente a cómo va a estar compuesta la red escolar de la capital para el próximo curso escolar, cuáles serán las principales prioridades en las que estará empeñada ese sistema educacional de La Habana y cómo se cumplirán todas estas adecuaciones, todas estas flexibilidades que se han dispuesto para todo el sistema de enseñanza en el país. Buenas tardes, Randy, a ti, a todos los televidentes y radioescuchas que están atentos a este programa. En un momento tan especial para el pueblo cubano como es los preparativos para el inicio del curso escolar. En el día de ayer, nuestra ministra de Educación conversaba acá y explicaba al pueblo cuál es la política a seguir en las adecuaciones para la organización escolar en nuestras instituciones educativas. Hacía referencia además a la situación complicada que tiene La Habana en la cobertura del personal docente, se refería a las más de 10.000 necesidades que tiene el país, y de estas más de 10.000 necesidades, nosotros en La Habana tenemos una cifra que asciende a 4.394 y un déficit que hasta el momento tenemos de 356 docentes. Nosotros también decirles a ustedes que para cubrir las necesidades que hoy tenemos y los déficits que hasta el momento se presentan en las educaciones, en los 1.240 instituciones con las que contamos, tenemos un grupo de alternativas que van desde los más de 1.000 jubilados reincorporados al sector, los consejos de dirección asumiendo docencia, los profesores con una carga superior a la que está establecida. También contamos con recién graduados de las universidades de ciencias pedagógicas, de otras universidades, y la Universidad de Ciencias Informáticas es la de mayor expresión en nuestra capital. Tenemos además funcionarios de las estructuras municipales y provinciales que, si al final de la semana no hemos cubierto el déficit que hoy presentamos, están dispuestos para estar en las escuelas, en las diferentes educaciones, asumiendo la docencia, según la especialidad de la que son graduados.
hemos hecho un grupo de ejercicios en los territorios. Tenemos además la seguridad de que contamos con un personal que está preparado y dispuesto, si fuera necesario, a estar allí el lunes primero de septiembre. ¿Se mantiene la presencia de jóvenes de otras provincias ayudando a la capital? Sí, 2.451 jóvenes de 14 provincias del país estarían acá en la capital, ya están, llegaron el fin de semana en 11 villas donde se ha estado trabajando con grandes esfuerzos de los constructores, el personal docente y con la dirección del gobierno, el acompañamiento del partido, para que cuando estuvieran acá tuvieran las condiciones necesarias y las que ellos, por supuesto, van y han estado recibiendo muy bien. Diferentes acciones, desde la impermeabilización, el trabajo con las hidrosanitarias, la atención a los cubículos, la pintura, el acceso por pasillos, escaleras, y bueno, así nos los han hecho saber en los recorridos que hemos realizado por las villas de la capital. Tenemos además la satisfacción de contar con nuestros primeros graduados de la Escuela Pedagógica Fulgencio Oro, en la educación preescolar en especial y en la educación primaria. Graduados que tendrán el apoyo de personal de experiencia en cada uno de estos centros, que velarán por su adecuado desarrollo, velarán también por su atención, por su preparación, y los estarán acompañando en el transcurso de su etapa de iniciación y, por supuesto, en la permanencia en cada una de nuestras escuelas. Es indudable que la situación de la cobertura en La Habana afecta en todo este proceso que se ha estado organizando como política por parte del Ministerio de Educación. Pero La Habana hoy cuenta con fortaleza. Nosotros, en los análisis que hemos hecho, tenemos claro que existen las condiciones para que cada una de las actividades que se hagan dentro y fuera de la escuela dejen una huella en el estudiante. ¿De cuántas escuelas estamos hablando, Yanis? Bueno, de 1.240 instituciones educacionales en nuestra capital y 15 municipios. Nosotros, bueno, contamos con fortalezas, te decía, y estas están en las instituciones del INDER. Nosotros en las instituciones del INDER hemos estado organizando un grupo de procesos en los CB deportivos, con los lugares donde existen biosaludables, también con la presencia de un grupo de especialistas que como alternativa nos estarán acompañando de este sector. El enriquecimiento también que en la cultura general debemos estar llevando a nuestros estudiantes. Tenemos 1.280 instructores de arte en nuestras escuelas, pero hemos tenido que reordenar 634 de ellos para que en cada consejo popular exista la presencia del instructor de danza, plástica, teatro, pintura, y que exista la posibilidad de que en cada centro, allí en esa demarcación donde está, en ese consejo popular, puedan recibir las influencias de los instructores de arte. Pero también tenemos casas de cultura en todos los municipios de la capital. Tenemos casas de cultura con 407 instructores de arte en esas 34 casas que han dado su disposición de estarnos acompañando. Museos, tenemos también 38 cines, 6 teatros, 4 anfiteatros, 48 librerías, 7 escuelas de arte y, muy importante también, los 112 proyectos comunitarios que se desarrollan en la capital. También contamos con el compromiso de la UNIAD. El coordinador de la UNIAD en la provincia ha estado organizando con los coordinadores que existen a nivel de territorio para lo que se pueda hacer hacia adentro de la escuela y cómo también la escuela abrirá sus puertas a este curso escolar para salir hacia la comunidad. No existe dentro de la escuela un docente, un dirigente, una persona que apoye la docencia que esté en condiciones de trasladar al estudiante todo el universo de posibilidades que tiene el obrero, que tiene el científico, que tiene la persona que está ahí cerca de nosotros, la federada, el cederista, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las personas que están cerca de nuestra escuela, en ese Consejo Popular, que de una manera organizada, coherente, con convenios donde se tenga en cuenta el diagnóstico de lo que contamos, no solo hacia afuera de la escuela, sino también hacia adentro, como te decía. Existen bibliotecas dentro de nuestros centros escolares,
también un grupo de áreas deportivas en las que se ha estado trabajando de conjunto del INDER y Educación para crear las condiciones y que nuestros estudiantes no solo trabajen en esas áreas deportivas, bibliotecas, salones que tenemos en un centro, sino que en el Consejo Popular pueda una escuela ir hacia otra, trabajar todos unidos en función de lo que se haga, deje, como te decía anteriormente, una huella positiva en nuestros estudiantes. Imagino, Yané, que los últimos días han sido intensos de preparación entre la culminación de las inversiones que se han estado haciendo en algunas escuelas y la preparación de los profesores para el inicio del curso, como ustedes han estado trabajando, sobre todo en el papel que el director va a jugar o debe jugar ahora en la escuela. Mira, Randy, tenemos claro cuál es la política, pero si el director de escuela no se hace fuerte en la organización escolar, en trabajar con los recursos humanos y materiales con los que cuenta, en todos los días tener un diagnóstico de apertura y cierre de su escuela, que previamente se realicen las coordinaciones y convenios con todas estas personas que te digo forman parte de nuestra comunidad, no estaríamos logrando lo que hoy se pretende y sabemos que puede llegarse a hacer en el tema de las adecuaciones. Es importante que la familia, que el personal de la educación se unan, que nos unamos todos en función de que la escuela en general sea el centro cultural más importante de la comunidad. Tenemos una fortaleza en los padres de los niños que van a nuestro centro, de los jóvenes, de los adolescentes. Esos padres poniéndose de acuerdo con el director, poniéndose de acuerdo con sus propios hijos y llegando allí una tarde intercambiando con los muchachos. Pero esto no puede ser espontáneo, Randy. Esto no puede ser sin que el padre anteriormente tenga un diagnóstico del grupo de su hijo, cuáles son las posibilidades que él ve desde la profesión que ejerce para llegar allí y explicarle al muchacho, porque esto es muy importante en la formación y orientación vocacional. El padre, la familia, hace mucho más creíble las cosas que llega y le cuenta que lo que uno le puede decir. La vivencia de ese padre, padre del compañero, padre del amigo que hoy está en el aula, aporta muchísimo a lo que hoy queremos lograr. En La Habana no podemos decirte que en la primera semana y segunda todo va a ser perfecto en función de las adecuaciones. Para eso hemos estado trabajando. Hemos hecho un grupo de intercambios en el día de ayer y hoy. El ministerio nos ha acompañado y se han organizado 4 comisiones con directores de preescolar, con directores de primaria, de especial y secundaria y preuniversitario, para escuchar de ellos cómo tienen organizada su escuela, qué diagnóstico hoy tienen en el caso de las adecuaciones en secundaria básica sobre la merienda escolar. La ministra lo explicaba ayer, que sale el muchacho y consume el almuerzo si así la familia lo decide, que lo consume en la escuela puede llevarlo y que consume la merienda escolar porque están creadas las condiciones, existe el presupuesto para que el estudiante permanezca y consuma la merienda. Si la familia decide otra cosa, pues el estudiante puede acceder, como muy bien se explicaba en el día de ayer. Están organizados todos los procesos, pero en La Habana depende de que seamos organizados, de que tengamos este diagnóstico que te decía, de que sepamos conscientemente con quién podemos contar, que cuando se haga el convenio con los centros de la producción y de los servicios y de todas estas figuras de las que te hablaba, tengamos claridad que dispone del tiempo, que sabe y quiere estar junto a nosotros. Las organizaciones provinciales, la federación, los CDR, el sindicato se acercaban y bueno, tenían el interés en conocer cómo nos habíamos estado organizando. Se han preparado sesiones con los consejos de dirección del INDER, de cultura y con estas organizaciones, como te decía, y todos tienen en sus manos cuáles son las instituciones educativas, cuántas por Consejo Popular. El día viernes vamos a estar con la conducción del gobierno de nuestros territorios y la participación y presencia del partido en un ejercicio por Consejo Popular, donde allí van a estar los directores de nuestras instituciones educativas, pero también van a estar los directores de las empresas, van a estar la Asociación de Combatientes, estarán también la Federada, estarán los directores de las casas de cultura de las que te hablaba, de los combinados deportivos, y allí todos pues podremos juntos explicar a las autoridades de cada municipio cómo tenemos organizadas las adecuaciones y cómo nos hemos puesto de acuerdo en un convenio donde debemos respetar unos y otros que se pueda llevar a cabo todo lo que se ha estado organizando. Nosotros vamos a estar trabajando en el asesoramiento, acompañamiento y control, pero es, repito, muy importante el apoyo de la familia.
en la primera semana de septiembre se constituyen los consejos de escuela. Eso es un espacio importante, es una fuerza con la que contamos. Esa familia capitalina, esa familia que necesitamos esté unida a nosotros, nosotros también entendiendo a la familia, dándole todos los elementos que necesita. Y por supuesto, cuando estemos unidos, que de hecho este curso escolar se han visto muchas cosas y no es nuevo, la familia de la capital apoya, aporta, por eso es posible los logros que hasta hoy hemos tenido, y además las dificultades entenderlas, cuando el padre se aproxima, nos explica, nos hace la crítica, nos hace una sugerencia, pues escucharlo, estar con ellos y sobre todo apostar cada uno de nosotros en cumplir este binomio tan importante que nuestro general de ejército hablaba en el año 2013 en la clausura de la Asamblea Nacional, que debemos tener la escuela y la familia. Bueno, ese es el reto importante que tiene la capital, con más de 300.000 estudiantes, y pues, por supuesto, es una de las bases fundamentales del sistema educacional del país, por la complejidad, por la amplitud de su red educacional, y también por la dinámica que siempre implica una capital para cualquiera de las actividades, en este caso para la educación de manera especial. Así que éxito, Jané, en este empeño, y por supuesto esperamos que sea un curso mucho mejor aún para la capital este del 2014-2015. Gracias, Jané. Gracias. Una frase de Fidel, un día como hoy en la historia. Como sé que la letra estaba bastante pequeña, no quiero dejar de decirla porque me parece muy significativo que precisamente un 27 de agosto, pero de 1959, Fidel hablaba a los maestros rurales en el primer Congreso Nacional de Maestros Rurales y les decía que podamos decirles al pueblo y al mundo que como un esfuerzo más de nuestra revolución, como un esfuerzo más de nuestro pueblo, no quedará un solo niño sin escuela. Y esto significa el desarrollo de la inteligencia de todos nuestros niños. Eso significa que no quedará un solo talento que no se abra a la luz. Eso significa que no quedará una sola inteligencia sin su oportunidad, ni quedará un solo maestro sin su vocación. Significa la concreción de los intereses, de todos los intereses de la nación, del maestro y del niño, con un poco de sacrificio hoy, con una compensación futura en lo económico, pero sobre todo algo que no se logra con todo el oro del mundo: la satisfacción de haber servido a su patria en esta hora. Creo que es una frase extraordinaria de Fidel recordarla. De 1959 a hoy, ese ha sido también el papel de los maestros. Quizás sin la retribución económica, como decía el comandante, que pudieran tener, pero con la satisfacción de haber servido a la patria en esta y en todas las horas. Y los maestros y los docentes cubanos en general tienen un gran reto de cara a este curso que está por comenzar. Nuevas regulaciones, modificaciones políticas, que sobre todo le permitirán un mayor espacio para su preparación. Y sobre eso quisiera profundizar ahora con la doctora Eva Escalona, directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación. Eva, ¿cómo se ha concebido la preparación, la superación del personal docente en ejercicio? ¿Cómo se van a unir pues todas las instituciones de la red educacional, pero también otras instituciones del país para propiciar esa preparación necesaria del maestro, del profesor cubano? Bueno, buenas tardes, tengan todos. Para lograr una educación de calidad es necesaria la preparación y la superación del docente.
En este caso, nuestro Ministerio de Educación tiene organizado lo relativo a la preparación metodológica y a la superación, entendiendo esta preparación metodológica como un sistema de actividades que se realiza de manera permanente y sistemática y que es ejecutada por los principales directivos, por los docentes, pero que lo que persiste es elevar la preparación política ideológica, la preparación metodológica y política y la preparación científica y técnica. En el caso de esta preparación metodológica se puede realizar por la vía colectiva y por la vía individual. En el caso de la preparación colectiva es muy importante tener en cuenta que diferenciar la cantidad de horas que necesita el colectivo pedagógico en dependencia de las asignaturas que imparte, el conocimiento que tiene de esas asignaturas y también los diferentes programas que tiene que ejecutar y el dominio que tenga del contenido. Ahora, el director de cada centro, en dependencia del diagnóstico, que esto es muy importante, insistir en el diagnóstico que tiene que tener el director de la escuela, debe organizar esta preparación metodológica, teniendo en cuenta las diferencias individuales, pero también las potencialidades que tiene en su institución. Y en el caso de la secundaria básica y de preuniversitario, tiene un mínimo de 8 horas. En el caso de la educación primaria, se cuentan con 12 horas como mínimo para esta preparación colectiva y esta preparación individual. Y es necesario analizar también en la educación primaria con los especialistas que se cuenta para también poder garantizar la preparación de actividades complementarias que se imparten por la televisión educativa, en el caso del deporte, en el caso también de la formación laboral y del juego. En el caso de la preparación individual, hay que propiciar los momentos de autopreparación, favoreciendo a aquellos que requieran ir a una biblioteca, ir a un centro de documentación, ir a un museo, y esto lo va a permitir las adecuaciones que se están proponiendo para este curso. Es decir, que tanto la preparación como la superación no están aisladas de estas adecuaciones porque se ha tenido en cuenta como una prioridad a tener en cuenta con los maestros. Además de lo que puede hacer el colectivo docente de cada una de las escuelas, ¿cómo se va a propiciar una superación, pudiéramos decir, ya más organizada con la participación de las universidades, con otras maneras de superación? Sí, yo hacía referencia anteriormente a la preparación metodológica, pero esta preparación metodológica también se acompaña de la superación, que la superación que reciben nuestros maestros está en correspondencia con lo que establece la educación de posgrado para aquellos maestros que han culminado su licenciatura, teniendo en cuenta la superación profesional y la formación académica. Y lógicamente quien dirige esta superación son las universidades de ciencias pedagógicas o las facultades de pedagogía en aquellas universidades que en estos momentos ya se encuentran integradas a la red de universidades del Ministerio de Educación Superior. Yo creo que es importante insistir que esta superación nosotros hemos propuesto desde las adecuaciones que no se limite a las modalidades de educación de posgrado, sino que también se puedan proponer cursos cortos, sobre todo que den respuesta a problemas de contenido que tienen los docentes, porque tenemos un claustro heterogéneo en nuestras instituciones y tenemos también, ya hacía referencia la propia directora provincial, graduados de las escuelas pedagógicas, tenemos docentes que son habilitados, que son graduados del curso de 2 años, que no son licenciados, pero ellos no pueden estar aislados de la superación. Ahora, en estos cursos cortos, además de garantizar esta preparación, no es solamente desde el punto de vista contenido, sino también desde lo formativo, desde lo político, desde lo ideológico. Y tenemos ejemplo de en el caso de la provincia de Granma, que ya ha organizado un sistema de cursos que va a llegar a todos los docentes de los diferentes niveles con los temas de la atención a la familia y de trabajo comunitario. Y de la misma manera se ha ido organizando en las diferentes provincias. Siempre las responsabilidades asumidas por las universidades. Y vuelvo a insistir en este tema, eso está previamente coordinado desde que antes que culminara el curso escolar,
de a partir de las necesidades que tienen nuestros docentes, así se ha previsto esta superación. Ahora, yo creo que es bueno destacar que en las adecuaciones se está proponiendo volver a rescatar el año sabático, que era una posibilidad que se le daba a nuestros maestros de que pudieran estudiar durante un año. Que se podría hacer en las provincias que tienen una cobertura holgada, ¿no? Exactamente, hay que tener en cuenta la situación de cada provincia, la cobertura, pero bueno, ya nos han informado que en la provincia de Holguín piensan abrir un grupo con profesores de la educación primaria que tengan esa posibilidad, que puedan concluir su último año de la licenciatura por esa vía. Y también se está proponiendo que se valore la posibilidad de alguna formación académica de interés de las diferentes instituciones, tengan la posibilidad los maestros también de estos cursos. Yo creo una posibilidad excelente, primero para decir, el descanso de la actividad diaria, pero sobre todo también para aprovechar todo ese tiempo en la superación del personal docente. Bueno, yo quería también insistir en la superación particularmente de los profesores de secundaria básica y de aquellos que se graduaron de la carrera de profesor general integral, que se le ha dado un seguimiento a partir del desempeño que están haciendo en estos momentos de impartir dos asignaturas, por lo tanto necesitan una reorientación, una preparación. Ya desde hace más de tres cursos se ha estado impartiendo un diplomado donde ya tenemos más de 9.000 profesores graduados de esa carrera, que les ha permitido prepararse mucho más en la doble especialidad. No obstante, se imparten estos cursos o está previsto impartir estos cursos para profundizar en el contenido, y yo vuelvo a insistir en este tema porque sabemos que es una preocupación de la familia y se le está dando prioridad en ese sentido. Y yo creo que en el caso de las escuelas pedagógicas, que hacía referencia a los graduados y de la atención que se le tiene que dar, bueno, tanto los graduados de las escuelas pedagógicas como los instructores de arte, como los habilitados, la esencia está en prepararlos para el ingreso a la educación superior. Es decir, que este año está previsto toda una preparación para garantizar que se puedan presentar a los exámenes de ingreso y tengan resultados exitosos en ese sentido. Y utilizar nuestras potencialidades que tenemos con nuestros maestros que están muy bien preparados, tanto para dirigir estas actividades metodológicas como para la superación, porque ya nosotros contamos con más de 62.000 graduados de las diferentes maestrías, de manera particular de la maestría en ciencias de la educación, y ese es un potencial que nosotros tenemos que ir utilizando y que tienen que dirigir sobre todo las actividades metodológicas. Y ahora eso se refuerza en el sentido de, como explicaba Yanea ahorita, la llegada de los muchachos graduados de las escuelas pedagógicas, que ahora tendrán que tener sus tutores, sus guías en cada una de las escuelas primarias o de preescolar o especiales para que los ayuden, ¿no? Exactamente, todo eso está previsto, pero no solamente los graduados que están en la institución, sino aquellos graduados de las escuelas pedagógicas que se encuentran durante este año en el servicio militar, tanto los varones como algunas hembras, también se le da una atención para, por parte de la escuela donde han estado ubicados, donde están insertados estos estudiantes, para que se sigan preparando y que constantemente se conozca cuál es la situación que tiene, porque ese va a ser el futuro maestro que va a tener esa escuela primaria, esa escuela especial o en el grado de preescolar. Yo antes de terminar quisiera hablar de otras posibilidades que brinda la superación. ¿Cuáles son? Bueno, desde las comisiones de asignaturas que existen, se hacen un grupo de acciones, y quiero referirme al caso particular de historia, es decir, la Comisión Nacional de Historia desde la Comisión Nacional, pero eso se concreta en la provincia, en el municipio. Se desarrolló en la última semana de julio un concentrado con una preparación para los profesores de educación física, de educación cívica, de cultura política y de historia, que fue conducida con los profesores que tenían una mejor preparación para garantizar el proceso de orientación, de explicación y las clases que deben impartir. Muy importante, teniendo en cuenta que este año en las pruebas de ingreso, historia fue la que más golpeó. Exactamente. A los estudiantes. Y también talleres que se le da continuidad desde el curso pasado a nivel provincial, a nivel municipal,
donde participan también especialistas de otras instituciones a las que usted hacía mención anteriormente. Es decir, porque hay convenios que se han establecido y se ha logrado que intercambien, que imparten conferencias, especialistas del Instituto de Historia, de la Unión de Historiadores de Cuba, de la Academia de Historia, de la UNIAC, del Comité Cubano de la Ruta del Esclavo, de la Comisión José Antonio Aponte. Es decir, que forma parte de todas las acciones para convertir la escuela como el centro más importante de la comunidad. Y lógicamente tengo que hacer referencia al canal educativo. O sea, el canal educativo da la posibilidad, bueno, de espacios televisivos como es el Para Ti Maestro, que ahora va a tener un horario más favorable para que los profesores puedan visualizar el mismo, y unos programas que se van a insertar por primera vez en esta programación televisiva, que son espacios opcionales que contribuyen a la cultura general del personal docente, con temas relacionados con la educación formal, la educación artística, ambiental, científica y para la salud, y que además la familia también tiene oportunidades de verlo. Y en el caso del portal Cuba Educa, que es nuestro portal, donde brinda también la posibilidad tanto a los docentes como a la familia de poder consultar los temas relacionados con los contenidos de la asignatura, las orientaciones metodológicas y otros temas de interés. Bueno, yo creo que es muy importante concluir que independientemente de las acciones que se puedan diseñar, el maestro debe sentir la necesidad de esta preparación, de esta superación, de esta actualización, para que su clase tenga la calidad que está exigiendo la sociedad de hoy y que además sea un ejemplo para su estudiante. Una tarea, por supuesto, en la que, como usted decía, las universidades de ciencias pedagógicas tienen una misión fundamental. Por eso les propongo ver un reportaje que hemos recibido desde Holguín, de su Universidad Pedagógica José de la Luz y Caballero. Hacia una educación rigurosa y de calidad se encamina la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín. En entrevista concedida a esta reportera, la rectora del Alto Centro de Estudios dio detalles del curso 2014-2015. Nuestra Universidad de Ciencias Pedagógicas tiene proyectada para el presente curso escolar una matrícula de 2.150 estudiantes. De ellas, estamos previendo 655 de nuevo ingreso. De este nuevo ingreso corresponden al curso diurno 112 plazas que han sido otorgadas, 133 para el curso por encuentro y 410 corresponden al curso de formación de profesores del nivel medio superior. En el caso del curso diurno, con los 104 estudiantes diferidos otorgados en el pasado curso, estamos proyectando abrir con una matrícula de 191 estudiantes, con los que hemos previsto abrir 6 carreras de las 19 que se desarrollan en la institución. Al referirse a la etapa de formación pedagógica con nivel medio superior, conocimos de la eficiencia de los graduados y su incorporación a los centros educacionales. Constituye una alternativa ofrecida a todos los jóvenes egresados del bachillerato y también de técnico medio que no tuvieron éxito en los exámenes de ingreso a la educación superior o que por cualquier razón no se presentaron a estos. Como ya conocemos, tiene una duración de 2 años. En el caso de nuestra institución, ya hemos graduado 819 de estos jóvenes. Además del nuevo ingreso ya comentado, tenemos 233 estudiantes continuantes. Cuando indagamos por la superación de los docentes en ejercicio, la respuesta no se hizo esperar. Esta estrategia, dando continuidad a lo realizado en el pasado curso, atenderá a los segmentos priorizados. Digamos que en primer lugar vamos a superar a los directivos. Hablemos en especial de los directores de escuela, los metodólogos provinciales y metodólogos municipales. En segundo lugar, a los egresados como profesores generales integrales de secundaria básica. Y en tercer lugar, atenderemos de manera priorizada al claustro de la escuela pedagógica. Esta estrategia de superación incluirá un sinnúmero de actividades que van desde el curso corto, el diplomado, la especialidad de posgrado, el entrenamiento del puesto de trabajo sin renunciar a la maestría e incluso al doctorado en algunos casos especiales. Y ante la proximidad del curso, la rectora Graciela habló de las características del maestro de hoy y de siempre. Debe ser ejemplo para sus estudiantes,
ejemplo para la familia, portador de un grupo de valores que lo identifiquen como una persona a la que quieran imitar. Desde Holguín, Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este jueves, foro, debate y parte final de la mesa redonda, retos y proyecciones de la educación general cubana. Directivos del Ministerio de Educación responderán a las opiniones y preguntas de la población en la mesa redonda que transmitirá el jueves a las 6:30 pasado meridiano, Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba. En la mañana, especialistas de este ministerio intercambiarán con los internautas en el foro debate que auspiciará el sitio web Cuba Debate desde las 10 de la mañana. Acompáñenos más allá de la noticia. Bueno, mañana foro debate y también mesa redonda para responder opiniones e interrogantes de nuestra población sobre el próximo curso escolar, sobre la educación general en el próximo curso escolar. Un curso escolar que va a empezar también con inversiones constructivas que se han hecho en diferentes instalaciones educacionales del país. Yo les propongo ver un reportaje sobre el Círculo Infantil Semillita del Alba en Bayamo, en Granma, como un ejemplo de lo que se ha ido haciendo para después hablar precisamente sobre este tema, los aseguramientos del próximo curso escolar. El primero de septiembre abran las puertas 1046 escuelas en Granma, ha sido necesario no dejar de trabajar en las reparaciones e inversiones previstas y otros aseguramientos. La empresa de aseguramiento de la educación labora en centros educacionales y ha contado con el apoyo de empresas constructoras y los colectivos de trabajadores en centros representativos en la Escuela Especial Félix Varela de Bayamo. La provincia posee la fuerza docente necesaria, incluyendo nuevos graduados de nivel superior y de la formadora de maestros Rubén Bravo, así como los reincorporados. Estas condiciones permiten que el territorio, aunque no crece en matrícula, tenga 4 escuelas nuevas primarias, un círculo infantil con 400 capacidades. La base material de estudios está en condiciones, aunque se necesita completar las libretas rayadas y los uniformes en la capital de la provincia. Cuando se hice las banderas el próximo lunes, el reto de hacer de la escuela el centro cultural más importante de la comunidad exige de una interpretación creadora de cada centro, aprovechar las potencialidades de los diferentes actores del barrio, que el maestro se prepare más para que las clases tengan calidad y aseguren los hombres y mujeres instruidos que necesita la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, más allá del ciclo infantil, era sobre todo la provincia de Granma, no teníamos muy bien la información, pero bueno, qué bueno, estamos viendo todo lo que se ha hecho en la provincia de Granma, es parte del esfuerzo que se ha hecho en todo el país, y sobre eso quisiera hablar con el doctor Rolando Ruiz Peraza, director de logística del Ministerio de Educación. ¿Cómo se ha preparado este nuevo curso escolar en cuanto a la logística, las inversiones, el mantenimiento constructivo, la base material de vida y de estudio de cada uno de los centros docentes? Es decir, ¿cómo vamos a empezar el curso escolar? Bueno, buenas noches, Randy, buenas noches a los presentes. A partir del trabajo conjunto desarrollado por las 4 empresas del MINEC y las empresas importadoras del MINSEC y la de Cuba Hidráulica, se logró que la mayoría de los contratos se cerraran en el exterior antes del mes de diciembre. Esto permitió la emisión de las cartas de crédito y poder ejecutar el crédito estatal chino, que es de 14.400.000 CUC al 100%. Una prioridad importante se la ha dado a los recursos de mantenimiento, que de 162 renglones planificados en el plan de importaciones, quedan 2 pendientes de arriba al país: las mantas asfálticas, el imprimante y un nivel de accesorios hidráulicos que, a partir de que la industria nacional no los pudo garantizar y teniendo en cuenta la importancia que revertían todos estos accesorios para los planes de mantenimiento e inversiones, se montaron de forma extra en el plan de importación, dígase latiguillo, un nivel de llaves de ángulo, de llaves de agua, de llaves de fregadero, importante para la reparación de las redes hidrosanitarias de los centros escolares. El plan de inversiones está compuesto en el año 2014 por 50 obras, de las cuales se prevé terminar para el inicio del curso escolar alrededor de 43 horas.
que sería el 86% del plan. El resto de las obras se estarían concluyendo en el cuarto trimestre del año. El plan de mantenimiento inicial que se concibió, concebía trabajar en 1.668 horas, centros educacionales, con un presupuesto de 52 millones de pesos. A partir de reajustes que se vinieron haciendo en las propias provincias, disponibilidad de recursos, la propia necesidad de los centros escolares, bueno, este plan se ha fijado en 2.573 centros educacionales, a los cuales se le estarán dando mantenimiento, que eso es algo muy positivo, a partir de la propia disponibilidad de recursos que los gobiernos han estado apoyando, de la propia entrada de los nuestros mismos de la importación. Y, bueno, se prevé que para el inicio del curso escolar se le dé mantenimiento a 2.317 centros escolares, quedando 261 que se concluirían para el cuarto trimestre del año. Las acciones realizadas, bueno, han estado dirigidas mismo a la reparación de redes hidrosanitarias, hidráulicas, al cambio de carpintería, al trabajo con las cubiertas, trabajo en las cubiertas de los centros escolares. A partir del propio diagnóstico que se ha hecho, se ha trabajado de conjunto con Salud Pública, donde Salud Pública ha venido certificando los centros que estarían listos para iniciar el curso escolar, y bueno, esto también es lo que ha facilitado que los planes de mantenimiento se estén sobrecumpliendo. Hay tres problemas que nosotros tenemos identificados en este momento, los cuales debemos seguir trabajando. Habrá que seguirle dando tratamiento en el transcurso del año, que no serán solubles para el primero de septiembre, que están relacionados con el índice de disponibilidad técnica de los equipos informáticos, los equipos de cocción y los de refrigeración. En el país existen 79.190 computadoras, de las cuales 68.608 están funcionando y 10.582 están rotas, para un 86,6% de disponibilidad técnica. Las provincias que más bajo índice de disponibilidad técnica hoy presentan son las provincias de Camagüey, con un 66,6%, Artemisa con un 69,2%, Matanzas con un 70,1%, Las Tunas con un 90,6% y Cienfuegos con un 94% de disponibilidad técnica. ¿Copestel qué respuesta ha dado? La respuesta de Copestel es que, bueno, Copestel, nosotros para el se logró, se ha conciliado con Copestel para el año 2014 410 nuevos laboratorios de clientes ligeros. Copestel, bueno, estaba comentando que por el arribo de sus materias primas al país estarían instalando estos clientes ligeros a partir del mes de septiembre y octubre. Nunca antes, al igual que los kits, 1.800 kits para las PC y 200 kits para los propios clientes ligeros, que todo se estaría ejecutando a partir del mes de septiembre, sería septiembre, entre septiembre y octubre, que es cuando ellos tienen previsto. Así que va a haber de todas formas un grupo de computadoras que no van a poder arreglarse antes del inicio del curso escolar. Sí, antes del inicio del curso escolar no, ya estarían los meses septiembre, octubre, noviembre, que es cuando ellos tendrían los kits y tendrían los clientes ligeros que le estarían arribando. Hablaba de otros problemas que había con la cocción. Hay otros problemas que tenemos, que bueno, está el problema de la cocción de los alimentos. En el país todavía tenemos alrededor de 745 escuelas que cocinan con leña y unas 104 escuelas que tienen una situación complicada con las cocinas domésticas y los fogones, a los cuales ni Copestel ni las propias empresas de comercio en las provincias la han podido dar respuesta, porque no tienen piezas de repuesto disponibles en estos momentos. Está también la situación de los freezer en los semi-internados, en las escuelas especiales, en los círculos infantiles y en algunas secundarias básicas del país, con la merienda escolar, que también atravesan por una situación igual. Ni Copestel ni las propias empresas de servicio tampoco tienen piezas de repuesto para poderlo reparar. Las mayores afectaciones en estos freezers están dados en los propios compresores, están dadas en la chapistería, y bueno, por eso habrá que seguirle buscando una solución en el transcurso del año
escolar. En cuanto a la base de material de estudio, ¿cómo va a empezar el curso? Bueno, los principales recursos de la base de material de estudio han estado arribando al país desde el mes de septiembre: el lápiz, lápiz de color, las temperas, las acuarelas, las tizas a color, las tizas blancas, los instrumentos de trazado de 20 y 30 centímetros, los enseres de cocina comedor, otros recursos para los círculos infantiles como son jarritos, ollas de presión, batidoras, máquinas de moler carne. Todos esos recursos se han estado distribuyendo hacia las provincias. Hoy lo que estamos insistiendo con las provincias es para que puedan estar todos disponibles en los centros escolares, que es el objetivo principal de nosotros, que el primero de septiembre todos los niños, todos los maestros puedan disponer de los recursos de la base material de estudio que se han concebido por las normas nuestras. Aquí, bueno, significa que hay otro grupo de recursos también que en el plan de importación se le ha dado importancia, que son recursos destinados a ir desarrollando la enseñanza práctica en las escuelas donde se ha beneficiado la educación técnica y profesional. Se están adquiriendo 30 módulos de forma experimental, 30 módulos de electricidad, 30 módulos de agropecuaria, 30 módulos textiles y 30 módulos de bañilería. Estos módulos están valorados en 310.000 CUC, 50 aulas de dibujo. Estas aulas de dibujo, bueno, tienen una característica que nos permiten, nos dan la oportunidad de que no hay que estar cambiando de locales para trabajar con ellos, porque tienen un tablero portátil que permite, usted termina de dar su clase de dibujo, recoge el tablero y sale. Ese es un completamiento que este en el 14 de las aulas de dibujo. También se han adquirido 800 módulos para las ciencias naturales en la primaria, con un valor de 360.000 CUC. Estarían arribando en el mes de octubre al país 10.300 esferas que se han comprado para completar a una por cada centro escolar. Y se han adquirido también 500 juegos de cuerpo geométrico para la enseñanza de la matemática en la secundaria básica, importante en estos momentos. Son de los recursos de la base material de estudio que están con la base material de vida. Bueno, hay una situación también favorable. Hay un nivel de recursos que garantiza la industria nacional, los cuales que están encaminados hacia la higiene y el aseo personal, el jabón de tocadores, jabón de lavar, la crema dental, el detergente líquido, el detergente sólido, las frazadas de piso, las escobas plásticas, que con las cantidades existentes en las provincias se cubren todas las necesidades para el inicio del curso escolar. Y otro grupo de recursos que están también encaminados a satisfacer las necesidades de los alumnos internos, dice toallas, colchones de espuma, sábanas, que también la industria logró completar al 100%. Nos queda solo ahí un completamiento, que es en las toallas de círculos infantiles, que la industria está argumentando que la debe completar en el mes de septiembre ahora. ¿Libretas y libros de texto? Con las libretas, el Ministerio tiene un plan de libreta para el año 2014 de 28.500.000 libretas. Para el primer semestre se estaría necesitando 16 millones. A partir de las inquietudes de la población y de los propios estudiantes con la libreta que se le estaba entregando, con una libreta que la calidad no estaba bien, es por primera vez este año, los poligráficos comenzaron a producir libretas en papel semibum. Pero bueno, ante demoras que hubo en la entrada al país de las materias primas, fue necesario la producción de 4 millones de libretas en papel gaceta. El Ministerio, bueno, ha dado indicación a las provincias de priorizar los grados desde el preescolar hasta el séptimo grado con la libreta de papel semibum. Están los 16 millones en las provincias y no debe haber dificultades. Se ha logrado el complementamiento en las últimas horas. ¿El libro de texto? En libros de texto. El plan de bibliográfico de libros de texto para el año 2014 contempla 48 cuadernos de trabajo. Cuadernos de trabajo es un cuaderno para cada niño, con alrededor de 500.000 de ejemplares. De los 48 cuadernos se han terminado 46 cuadernos. Hay dos cuadernos pendientes de distribución, que es el cuaderno de escritura primer grado, el cuaderno de escritura primer grado y el cuaderno de matemática segundo grado. Escritura que nos viene faltando en Ciego de Ávila, y el cuaderno de matemática segundo grado, que escritura que nos falta en Santi Espíritu, y el cuaderno de matemática segundo grado en Ciego de Ávila. Como puedes observar, hay dos provincias nada más que nos faltan por completar el 100% de los cuadernos. En cuanto a los planes de libros, bueno, se le dio prioridad en la producción de la primera etapa de edición a los libros de la educación primaria. Queda un plan de 37 libros, de 37 títulos, se han terminado los 37, quedando pendiente hoy por recibirse en las provincias el libro a leer en Las Tunas, el libro de segundo grado en Las Tunas también, el libro de cuarto grado en Pinar del Río, Mayabeque, Santi Espíritu y Las Tunas,
y el libro de matemáticas tercer grado en Pinar del Río, Mayabeque, Santi Espíritu y Guantánamo. Está producido, pero no ha llegado todavía. Está producido, pero no ha llegado. Que es lo que estamos hoy. La mayoría de estos libros, todos estos libros de la educación primaria se han producido en el poligráfico de Guantánamo, que es un poligráfico que presenta una situación con la transportación bastante complicada, donde hay una gran cantidad de ejemplares que están terminados y están durmiendo en los poligráficos. A pesar de estos inconvenientes, ¿considera usted, Rolando, que estamos en mejores condiciones materiales para empezar el curso escolar? Sí, Randy, nosotros estamos en mejores condiciones para empezar el curso escolar. Bueno, como habíamos hecho mención, a partir de que desde el mes de marzo comenzaron a arribar al país los principales recursos de la base material de estudio y la base material de vida, y los cuales se han podido distribuir hacia las provincias y las provincias llevarlos a los centros escolares. Y también hay un cumplimiento por parte de la industria bastante de todos los renglones necesarios para comenzar el curso escolar. Nosotros es necesario seguir insistiendo, todos los recursos que nosotros circulamos a la base material de estudio y la base material de vida que la garantizamos los estudiantes se sustentan sobre normas de distribución, tanto para los estudiantes como para los profesores. Para los profesores, bueno, hemos revisado las normas y hemos estado trabajando con un módulo en lo cual en el se le va a entregar a todos los maestros frente a aula. Ese módulo está compuesto, bueno, por las libretas, 10 bolígrafos, 10, una cajita de presilla GIN, un juego de marcatexto de 3 juegos, una cajita de lápiz bicolor, una regla de 30 centímetros, un pote de goma de pegar y la goma de borrar. Y que van a tener mejores condiciones también los profesores para su estarían en mejores condiciones los profesores para poder enfrentar el proceso docente educativo en estos momentos. Son buenas noticias. Los inconvenientes fundamentales en la computación, la cocción y la refrigeración, por supuesto, son elementos a seguir laborando, pero en sentido general, las condiciones materiales para el próximo curso escolar pues van a estar mejor en todo el país. Por supuesto que hemos estado recibiendo sus opiniones. A mañana estaremos de vuelta acá para hablar sobre esas inquietudes o interrogantes que ustedes tienen. Quiero agradecerle a los panelistas que me han acompañado en esta tarde, a la ministra de Educación y a los demás invitados que me han acompañado aquí en el estudio. Y mañana, 10 de la mañana, foro debate en Cuba Debate sobre el tema de la educación, y después 6:30 de la tarde estaremos aquí pues respondiendo sus preguntas e interrogantes. Hoy no transmitiremos la serie Fidel es Fidel por el tiempo, pero mañana estaremos de nuevo con uno de esos capítulos de la interesante serie de Roberto Chile. Y además les recomiendo 11:30 de la noche, Mesa Redonda Internacional de Telesur sobre el conflicto de Ucrania y los últimos acontecimientos en ese país. Nos despedimos con nuestras imágenes del día, que dedicamos a Peret, ese hombre del flamenco español que hoy ha fallecido y que también pues causó furor en Cuba en algún momento de su obra musical. Nos vamos con estas imágenes y mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muy buenas noches. Que tú y que tú y que tú y que tú que tú y borriquito como tú, que no saben ni la un pururó, borriquito como tú, pururó, yo sé más que tú. Ay, borriquito como tú, pururó, que no sabes ni la un pururó, borriquito como tú, pururó, yo sé más que tú. Borriquito como tú, pururó, que no sabes ni la un pururó, borriquito como tú, pururó, yo sé más que tú. Que tú y que tú y que tú.